Estamos grabando esta entrevista en Arequipa, en el CAE de Arequipa, y estamos ahora con Carlos Eduardo Aramburú, que es antropólogo de la Universidad Católica y que ha venido a participar en una mesa muy importante acerca del futuro del país, acerca del sueño, cómo concretar el sueño, digamos, que los empresarios tienen respecto del Perú. Y la primera pregunta, Carlos Eduardo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Jaime, cómo estás? Es que hace un antropólogo en esta reunión de empresarios. Bueno, mira, no es primera vez que participo en CAE, siempre es un gusto estar aquí. Una de las ventajas que tiene la antropología es hablar con otras tribus, ¿verdad? Y una de las tribus importantes de este país es la de empresarios. Y el tema que tú mencionabas, el tema de hacer nuestro sueño, quizá mi primera reflexión ayer, que parece que fue bien recibida, es que pensemos que el Perú no tiene un solo sueño, tiene muchos sueños. Y uno de los retos, creo yo, sin embargo, para el desarrollo, que nadie niega, en el punto de vista de que hemos mejorado en producción, en productividad, en exportaciones, en reducción de la pobreza, sin embargo creo que todavía estamos muy atrasados en lo que tiene que ver con una visión compartida del país. ¿Qué país queremos en 10, 20 o 30 años? ¿No? Y en esa línea yo creo que mi mensaje ha sido, tenemos que mirar los temas culturales y hablé de cuatro cosas que ahora podemos discutir. De acuerdo. Por ejemplo, tú mencionaste, comenzaste con el tema de la desconfianza. En el Perú hay todavía mucha desconfianza entre los peruanos. Entonces, ¿es posible construir un sueño en común? ¿Es posible construir a la larga un gran país con tanta desconfianza interna? ¿A qué se debe esa desconfianza? Exactamente. Yo creo que la desconfianza tiene que ver sobre todo con la desigualdad, creo yo, pero también con la falta de ejemplos que imitar. El año pasado se hizo una encuesta a jóvenes peruanos de 15 a 29 años y la pregunta es, ¿en quién confían? Y la pregunta también fue en quién no confían. Y te llama la atención que los mayores niveles de desconfianza son el Congreso de la República, la policía, el Poder Judicial, los mismos medios de comunicación. ¿En quién confían los jóvenes? ¿En sus papás? ¿En la iglesia? ¿Y en la OMPE? Por lo menos en alguien confían. Pero por lo menos en sus papás, eso es una cosa extraordinaria. Ah, sí. No, como nosotros que somos padres nos parece bacano, pero nosotros no somos instituciones del Estado. ¿Cómo tienes tú un país que se desarrolla, que en la cual el Poder Judicial, la policía, las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, no gozan de la confianza de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que el tema de confianza es un tema en el cual hay que ir trabajando mucho, primero para reducir la desigualdad, pero es un tema que a los empresarios les interesa, Jaime. Yo en el trabajo profesional asesoro a varias empresas y la principal dificultad que estas tienen es cómo me pongo de acuerdo con una comunidad campesina, con una comunidad nativa, respecto a compensaciones, a desarrollo. Lo que prime en esas relaciones es la desconfianza. Claro. Y la razón es que los niveles de poder son muy diferentes. Entonces, construir confianza, primer requisito indispensable del desarrollo, no puede haber desarrollo económico inclusivo con desconfianza. Bueno, pero eso también tiene que ver con la falta de institucionalidad, ¿no? No hay reglas claras, claro, no hay instituciones que permitan generar confianza, en las cuales uno pueda confiar. Así es. ¿No? Hay mucha arbitrariedad, mucha corrupción. Claro, justamente creo que ese es un poco el tercer punto que yo mencionaba, que es el tema de las instituciones. ¿Qué significa institucionalidad? Y una cosa que se está discutiendo en este momento en el CADE por los propios empresarios es que incluso la institucionalidad es débil para los propios empresarios, los gremios, por ejemplo, ¿no? Que están muy a corto plazo, muy preocupados por la política y no la mirada a largo plazo, más preocupados por el interés de la empresa particular que por el bien común. Las instituciones son débiles y no puede haber desarrollo sin instituciones fuertes. ¿Todas son débiles? No. Creo que hay instituciones que han crecido y se han fortalecido, pero algunas tutelares del país, la Policía Nacional y el sistema de justicias, que son claves para crear confianza del impresionista, pero también del ciudadano, todavía tienen muchas debilidades por corrupción, por falta de transparencia y por discrecionalidad. ¿No? Sí, pues esa es una agenda pendiente tremenda, ¿no? Y muy difícil. Además, los gobiernos tienen que asumirla, pero asumirla con el apoyo de la sociedad civil, porque ningún gobierno solo va a poder reformar ni la policía ni el Poder Judicial. Con el problema de que el Poder Judicial se supone que tiene que autorreformarse, porque si no, estarías afectando la autonomía. Es un problema serio. Sin embargo, algo hay que hacer. Sí, pues, alguna clase de presión externa hay que hacer. Claro. Es como decirle al alcohólico que se regenere, pues, ¿no? O sea, voy a quedar pésimo, pero me parece que eso, a veces necesitas ayuda de alguien de fuera también, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, tú hablabas de la capacidad de cooperación, sí, que es mucho más fuerte en las clases, digamos, populares. Sí. ¿Cómo es eso? Mira, eso es un tema muy interesante, Jaime, que tú vas a entender como antropólogo que eres también, ¿no? Una de las cosas que siempre te sorprende cuando vas tú a un pueblo joven, a una comunidad, sea amazónica o nativa, es que hay un montón de organizaciones. Las señoras tienen sus clubes de madre, sus vasos de leche, los grupos tienen los grupos de federaciones, los grupos de apoyo al pueblo. El sector popular está muy organizado socialmente hablando porque es una defensa que tienen contra la arbitrariedad. Lo que está mal es que muchas veces esas asociaciones que son fuertes a nivel local toman la violencia
o el afectar el bien común como manera de ser escuchados. Toman una carretera, claro, paralizan una, toman rehenes, etcétera, porque no existen mecanismos, claro, preventivos del conflicto, ¿no? Habla un barrio de clase media. Y tú dices, ok, hay reunión de padres de familia. Qué flojera ir a la reunión de padres de familia. Sí, sí. A tu vecino ni lo conoces, ¿no es cierto? Lo que quieres es que no te moleste, ¿no? Claro. Que el perro no ladre, que no ponga la música muy fuerte. Yo creo que es una desventaja. Y Ricardo Briceño hoy día estaba diciendo aquí en CADE una cosa muy interesante. Decía, los gremios empresariales también tienen esas debilidades. No incluyen a las MIPES, no incluyen a las empresas que están fuera de Lima, no sé, que sean muy grandes, no tienen una visión de largo plazo, uh-huh, y están más preocupadas por la política inmediata que por una visión de futuro. De acuerdo. Regresando brevemente al tema de la desconfianza, tú mencionaste algo que me llamó la atención. Hay entidades, hay instituciones, hay gremios que se dedican a crear desconfianza. Mencionaste, por ejemplo, el SUTEP en algunos lugares. ¿Cómo es eso? Mira, yo lo voy a decir con toda claridad porque creo que es nuestra obligación como investigadores. Quizás unas pocas ventajas que yo tengo en un evento como este es que mi chamba es andar por ese Perú que anda poca gente, ¿no? Yo he estado hace poco, la semana pasada, en una zona más alejada de Ayacucho, la zona de Bichomo, la zona de Cajuamán, en un proyecto muy concreto que es irrigación por aspersión para mejorar la seguridad alimentaria de campesinos muy pobres que a veces han sido golpeados por Sendero Luminoso. Muchos de los campesinos no han querido participar en el proyecto porque maestros del SUTEP les han dicho que si mejoran sus tierras se las van a privatizar, se las van a quitar. Y cuando hay desconfianza, que es justamente el tema del Estado, se la cree. No todos. Los que tienen mayor educación y las autoridades locales han hecho un trabajo muy fuerte para evitar que eso ocurra, pero se la creen y no han querido participar. Entonces tú ves chacras limítrofes, una con otra, una con el maíz ya crecido porque es esa época de lluvia y de sembría, y otra con el maíz que recién empieza porque no han querido aceptar un proyecto que era gratuito, básicamente, hecho por ONGs de desarrollo con apoyo de la cooperación española. Eso es crear desconfianza. Hace muchos años que yo trabajaba asesorando empresas mineras, encontraba que íbamos a proponerle proyectos a la comunidad, de interés de la comunidad, y aparecían huestes de, lo voy a decir claramente, reservistas de Tarumala, que hablan quechua perfecto, diciendo los vienen a engañar, los vienen a explotar. Entonces, hay fuerzas oscuras en este país cuya misión es crear desconfianza. Sí, pues, bueno, Kong es un caso de ese tipo, ¿no? Clarísimo. Claro. Ahora, cuidado, Jaime, porque el problema es que son como dos cosas. Hace mal quien cree que toda protesta popular es culpa de incitadores, movilizadores. De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay líderes que conocen el discurso popular y conocen los miedos locales. Así es. Entonces, lo que tienes tú que hacer es neutralizar esos miedos locales. Si hay desconfianza, si el Estado es arbitrario, si la empresa no cumple lo que promete, ese miedo persistirá. El tema es trabajar ahí para que ese líder que lo que quiere crear es desconfianza, no tenga éxito. De acuerdo. Sí, pues no es fácil, ¿no? Porque, digamos, es más fácil organizarse para crear desconfianza que para crear confianza. Siempre es más fácil destruir que construir. Siempre. Así es, efectivamente. Bueno, tú hablabas también de la los bienes colectivos. Sí. ¿No? Es un tema fascinante, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, Jaime, las ciencias sociales, sobre todo la antropología, trabajó mucho el tema de cómo las culturas aprecian el bien colectivo. Para que nos entiendan nuestros televidentes, por ejemplo, un parque cerca a tu casa, ¿verdad? Es un bien colectivo, no es tuyo. Vas al parque, lo ensucias, dejas que el perro se pasee y ensucie, o lo cuidas. Muchas veces el espíritu perro es, como es del municipio de los otros, no lo cuido, no es mío. Claro. ¿No? De mi casa para adentro, todo limpiecito. De mi casa para afuera, que arregle otro. Yo creo que una tradición andina muy interesante y también amazónica es que hay gran valor de los bienes colectivos. ¿Por qué? Porque el ingreso para el pobre es muy incierto. Yo no sé si mañana voy a tener dinero o no. Me baso en que es mi bien colectivo. Tengo mi bosque, ¿no? Tengo mi chacra, tengo agua, tengo pastizales de los cuales dependo. Entonces yo creo que tenemos que aprender los sectores medios urbanos de ese valor de lo colectivo y cuidar lo colectivo. Lo colectivo es de todos, y al ser un bien público hay que cuidarlo. Entonces, yo creo que ese tema de los bienes colectivos es un debate que en el caso de Congo es clarísimo, por ejemplo, ¿no? Y va a seguir siendo, yo creo, un tema central de la conflictividad de este país. ¿Qué pasaría si a una cuadra de tu casa encuentran petróleo? Y viene la empresa petrolera y te dice, te voy a compensar, salte de tu casa, vas a hacer un pozo petrolero. ¿Tú aceptarías? Sí, pues, obviamente. Ponte a pensarlo así. No, claro. El otro tema, Jaime, que no quiero que se quede fuera, es el tema de los valores, el tema de ética. Carlos, vamos a ir a una pausa y regresamos. Pide un smartphone Claro esta Navidad. Cuenta ganadora del BBVA Continental. RIMAC. Todo va a estar bien.
seguimos conversando con el antropólogo Carlos Eduardo Aramburú, que ha venido y ha participado en el CAE con una ponencia muy interesante acerca de la dimensión cultural, digamos, de la construcción del sueño peruano, por decirlo así. El tema de los valores éticos fue un tema que tú tocaste también. Sí. ¿Cómo? Bueno, eso es muy interesante porque creo que una sociedad que no tiene un grupo de valores que todos compartimos es una sociedad que le cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo sobre su futuro. Te doy un ejemplo clarísimo, sobre el cual hay investigación: corrupción. Hace unos años hicimos en La Católica una investigación sobre cómo se miraban a varios presidentes, Alan García, primer gobierno, Toledo y Fujimori, incluyendo ahí el tema de corrupción. Curiosamente la gente decía, no importa que robe con tal de que reparta. ¿No es cierto? Sí, esta idea de que la corrupción debe tener tolerancia cero no está metida en el chip de la ciudadanía nacional porque, bueno, la corrupción es parte del escenario y hay que vivir con ella, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas más importantes, y lo ha demostrado países como Finlandia, Noruega, Escandinavia, han demostrado que la corrupción debería tener una tolerancia cero porque es el mal uso de los recursos públicos. Tú como periodista lo sabes muy bien, todos los días hay en los periódicos escándalos de mal uso de recursos públicos en el Congreso, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Uno de los riesgos que tenemos, creo yo, en el país que enfrentar con la descentralización, que ahora la corrupción se ha democratizado, se ha vuelto hormiga. ¿De qué capacidad tenemos de controlar el mal uso de recursos a nivel de distrito, a nivel de provincia, a nivel de región? Yo creo que eso es muy importante. Claro. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué valores son valores que orientan a la sociedad peruana para pensar en un sueño que compartamos. Corrupción cero, violencia, es otro tema clave. El tema de la corrupción, lo que pasa ahí también es que sea, digamos, los gobiernos locales y regionales tienen ahora mucha más plata que antes. Sí, ¿no es cierto? Claro. Y al mismo tiempo casi no recaudan localmente. Gracias. O sea que no hay una base contribuyente que le exija propia al alcalde, claro, y lo fiscalice, digamos, ¿no? Y entonces el alcalde puede sentirse un reyesuelo patrimonialista, claro, que hace lo que le da la gana, claro, con la plata. El dinero viene de fuera. El dinero viene de afuera y entonces contrata a sus parientes, a quien sea. Claro. Entonces, hay también ahí el tránsito de una cultura, digamos, es un tránsito cultural, social, ¿no? Digamos, creo que me parece que Huntington decía que la corrupción es un concepto que aparece con la modernización, digamos, porque lo que formaba parte de una cultura patrimonialista que es normal en un determinado estadio de desarrollo, se convierte en corrupción en un estadio más moderno, claro, porque no, entonces hay un problema de que hay que efectivamente transformar, y los valores se demoran más tiempo en transformarse, ¿no? Si el rey es dueño de todos los recursos, no puede haber corrupción, él decide, sí, pues, hacer lo que le la gana, ¿verdad? Así es, exactamente. Pero si el alcalde o el presidente regional recauda recursos que vienen del esfuerzo de todos los peruanos, así es. Entonces ahí sí hay corrupción porque esos recursos no son de él. Así es. Por lo tanto, deben él ser. Él cree que son de él. Él cree que son de él. Porque claro, todavía está eso en la cultura. Pero lo peor, Jaime, en investigaciones antropológicas que hemos hecho, mucha población cree que hay un tesoro público como el tesoro de los piratas y que el tesoro tiene acceso, sobre todo el presidente, y que reparte. Entonces, claro, la idea de que el impuesto es un mecanismo redistributivo que debe ir de los que más tienen a los que menos tienen no es parte de nuestra concepción ciudadana. Entonces, crear ciudadanía es también otro de los valores que tenemos que compartir. Pero supone crear ciudadanía, supone crear también contribuyentes, esa es la verdad. Claro. En una provincia, en la sierra, digamos, nadie paga impuesto predial, ¿no? Entonces, la plata viene de la, claro, efectivamente, es como, sigue siendo una cosa regalista, sí, nadie sabe de dónde viene la plata. Claro, es la maldición del bienestar, ¿no? ¿Te acuerdas de Milo Durkheim? Él decía que las crisis también se ocurren por exceso de abundancia. Perú tiene hoy día una crisis de abundancia, claro, que nos puede malacostumbrar a decir que siempre va a haber dinero, no importa de venga ni cómo lo utilicemos, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, puede crear una cultura ciudadana local de prevención y supervisión de la corrupción. La revocatoria nunca es solución, Jaime, porque es la medida extrema, eso que tiene inestabilidad. O sea, no pasa nada y de repente hay un ataque al corazón. No, la revocatoria es un instrumento de la corrupción, porque el que perdió la elección y que quiere entrar a beneficiarse, a usufructuar el botín presupuestal, entonces ese lanza la revocatoria. Podría ser. Es una cosa increíble, es el mundo al revés. Sí. ¿No? Así es, puede ser. Bueno, en fin, como te digo, yo creo que y ahora, para no quedarnos en la problemática, sino en la solucionática, como decía un militar muy conocido. Chávez Quelopana. Chávez Quelopana del INP, así es, grata recordación. Tres cosas me parecen importantes y voy a ser muy breve, ¿no? Primero necesitamos gente que nos inspire. Hay un estudio que está haciendo un colega mío, psicólogo de la Católica, Jorge Yamamoto, muy interesante, y la pregunta es, ¿quiénes son los héroes para los jóvenes en el Perú? Entonces los chicos les preguntan, ¿quién es tu héroe? Muchos que ustedes dicen, no tengo héroes, no tengo en quién creer. No. Las ciudades necesitan héroes, como modelos, ejemplos a seguir. En el sector medio peruano apareció un héroe muy curioso, el papá de Ciro.
participo de Seguro. ¿Por qué? Porque se pelea por su hijo, porque está contra el destino, consigue hacer lo que quiere hacer, que es rescatar al hijo, fuera de los problemas mediáticos que ha habido al respecto. Necesitamos héroes que tengan, digamos, un poquito más de consistencia que el papá de Ciro, ¿no es cierto? Sí, pues. Yo lo necesitamos en Sin Creer, primer elemento. Pero ahí una cosa, sí, sí. Cecilia Valenzuela escribió un artículo muy bueno, justamente sobre el tema este, que no tenemos héroes. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra Sendero, en que hubo héroes, así pero es. Montesinos se encargó de que se pelearan, que Tim Vidal con Miyashiro y el otro, ¿cómo se llamaba? Benedicto Jiménez. Benedicto Jiménez. Entonces terminaron destruyéndose entre ellos y al final ya no sabe que no hay. Es que los capturaron la embajada, los que salvaron a los rehenes. Claro. Han sido acusados en la Corte Interamericana. Sí. Destruimos nuestros héroes. Muchos funcionarios, la gente no lo sabe, que se quedaron ahí a pesar que lo dejaran salir porque sentían que era su función. El embajador Valdés es uno de ellos, que tampoco se le ha reconocido. Marta Moyano, que era una dirigente popular de Villa El Salvador, que se enfrentó a Sendero y Sendero la mató. Sí. Entonces, tenemos una capacidad de autodestruirnos que también hay que plantearla con un valor. Es decir, que el héroe tiene que ser reconocido, venga del grupo político de quien venga. Así es. Yo creo que nosotros tenemos que hacer, y los medios tienen una responsabilidad, no solamente dar la mala noticia, que siempre es noticia, sino la buena noticia, y mirar lo positivo, no solamente lo negativo. Que gente, hay policías héroes todos los días, así como hay campesinos héroes. Yo creo que esa gente tiene que ser reconocida. Necesitamos héroes. Lo otro que necesitamos, creo yo, es liderazgo. Y ese es un tema clave para CADE, ¿no? El liderazgo nunca puede ser excluyente. En los temas de fondo, que yo creo que por ahora son dos, ningún país ha conseguido superarse económica y solamente a través de la violencia, todo el tema de Mogadev y el tema del terrorismo, y el segundo, la corrupción. En la lucha por unas campañas de valores en esos temas, es clave que tengamos alianzas de líderes empresariales, profesionales, religiosos y también políticos. Porque si solo van los políticos, no les creen. Sí, pues. Si solo van los empresarios, tampoco les creen. En un país de desconfiados, necesitamos liderazgos colectivos en temas centrales. Creo que lo tercero que necesitamos es institucionalidad. Instituciones que funcionen, que sean respetadas. Y eso sí va para largo. Hay que empezar a hacer lo que tú decías, la reforma del Poder Judicial, la reforma de la policía, y también la reforma del Congreso. No olvidemos que en una democracia la calidad del dirigente depende también del elector. Nosotros hemos elegido a esa gente, pero también depende de los partidos políticos. Hay que exigir a las próximas elecciones que los partidos políticos pongan como candidatos a congresistas a gente idónea, a gente que tenga no solamente competencias técnicas, sino competencias morales y éticas. De acuerdo. Ahora, el tema ese da para largo, ¿no? Porque ahí que quizás habría que reformar el sistema de distritos electorales para elegir congresistas. Porque si tú tienes un distrito en donde, en Lima, pues, ¿cuántos candidatos habían? Más de 700, creo, porque tú multiplicas con 13 agrupaciones por no sé cuántos congresistas, 37, te da un montón. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer un escrutinio y saber quién es quién? Y yo también creo que eso, el voto preferencial es una cosa en ese sentido negativa. Negativa, pues. Claro, yo creo que tenemos que tener el voto y los partidos asumir su responsabilidad y poner los primeros puestos congresistas a gente que es idónea y reconocida. Y que se les cobre la cuenta de eso. No, yo creo que es un tema muy importante de la prensa, es este candidato a congreso que fue, no sé, el Robacable, el Copepollo, tanta gente, fue puesta por qué partido. Sí, pues. Porque la responsabilidad no solamente es de él, es también del partido. De acuerdo. Carlos Eduardo, muchas gracias por tu participación. Contrario, Jaime, gusto estar con ustedes. Gracias. Fue Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo de la Universidad Católica. Vamos a una pausa y regresamos.